Hola a todas, mi nombre es Aletia Yori, yo soy facilitadora de los entrenamientos virtuales de Dakini en Tantra para mujeres y hoy quiero darte una feliz, feliz, feliz entrada de año. Espero que este año realmente sea de mucha confianza, de mucha compasión, de mucho autocuidado y del cuidado de los otros, pero sobre todo que podamos estar unidas y unidos en este continuar de despertar de la conciencia que desde Dakini y desde todos los facilitadores confiamos en que este programa y todas estas clases y sesiones virtuales que estamos haciendo contribuya al despertar sensorial, al despertar espiritual, al despertar de la conciencia para que tu mente, tu corazón, tu espíritu esté completamente alineado en un año que va a ser lo que quieras que sea. Por eso hoy vengo a darte esta bienvenida y vengo a contarte especialmente lo que va a suceder a lo largo de este primer módulo que inicia ya el sábado 16 de enero a las 11 de la mañana. Recuerda que si no participaste en el semestre anterior o en alguno de los módulos anteriores, no pasa nada. Puedes iniciar en cualquier momento, puedes formar parte de lo que hacemos, elegir el módulo que más te interese o acompañarlos a lo largo de este segundo semestre. Entonces hoy quiero hablarte de lo que va a ser esta primera sesión, de lo que va a ser este primer módulo, que lo vamos a llamar el regalo del orgasmo femenino. Y aquí vamos a hablar específicamente de los tipos de orgasmo que tenemos las mujeres, de cuál es la diferencia entre el sexo ordinario y el sexo tántrico, cuál es el tabú que existe detrás de la sexualidad, cuál es el lenguaje que usamos, cuáles son los chistes, cuál es el lenguaje popular, cuál es ese estado de arte de la sexualidad en el mundo y cómo comprender esa diferencia sustancial entre la sexualidad ordinaria y la sexualidad tántrica, ¿no? La sexualidad mística conectada. Pero sobre todo vamos a hablar de cómo despertar sensorialmente el estado orgásmico en la piel, en tus cinco sentidos, en tu mente y sobre todo en tu corazón. Porque aquí está la gran diferencia de lo que significa la sexualidad tántrica, ¿no? Cómo es encontrar y despertar profundamente el estado orgásmico, que va mucho más allá de la genitalidad, que va mucho más allá del encuentro con un otro y que sobre todo está en ti. Habita en ti y en todo momento, en tu entorno, en la conexión que tienes con la vida, en la conexión que tienes con la confianza, en la conexión que tienes con el despertar esa sensorialidad con una mirada, con un gesto, pero sobre todo con tu propia piel, con tu propio sentido de amor propio y de autocuidado. Vamos a hablar también de un tema que es muy tabú, como la sexualidad oral, la sexualidad anal, la masturbación, el uso de vibradores, la sexualidad grupal, la experiencia que hemos tenido con los tríos. Y hayas tenido o no este tipo de experiencia con alguno de estas de algunos de estos encuentros. Más allá de eso, vamos a hablar del tabú que existe alrededor, de cómo se vive esa sexualidad en el mundo normalmente y por qué hay tanto tabú. ¿Qué es lo que hay detrás realmente del tabú y cómo poder trascenderlo para poder generar experiencias que de verdad pueden ser inesperadas, sorprendentes y absolutamente conectadas con la esencia de tu ser? Te esperamos entonces este sábado a las 11 de la mañana. Recuerda que las clases son de 11 a 1 y media de la tarde y que allí estaremos María, Mario y yo para seguir conteniendo este proceso, para darte la bienvenida si es la primera vez que estás acá, pero sobre todo para recordarte que las dos primeras sesiones son gratuitas y que estás muy bienvenida también a invitar a tus amigas, a tus familiares, a las personas que sientas que pueden conectar con esta parte de ti misma que tenemos muchas veces olvidada. Te mando un gran abrazo y nos vemos este sábado.